Horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les compartiré el requinto, el tutorial de este bonito tema que acabo de presentar, la iguana al estilo de los Benítez de la Sierra. Ya en otro video les había compartido el tutorial del requinto que hace al final de la canción un requinto largo con adornos muy bonitos. Así es que por aquí va a aparecer el enlace, el link, por si quieren también aprenderse esta parte del requinto. En esta ocasión les voy a compartir el requinto que hace al inicio de la canción. La música que sería la parte que dice, si quieres comer igual, te las voy a agarrar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así es que si les gusta este video, los invito a que le den manita arriba, denle like, denle me gusta. Con eso apoyan al canal, me ayudan para seguir adelante, para que el algoritmo de YouTube me recomiende con más personas. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. En la caja de los comentarios pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. También los invito a que me digan desde dónde están viendo estos videos, estos tutoriales. A los que les debo alguna petición, quienes me han solicitado algún requinto, les pido paciencia y también que me recuerden la petición, porque de lo contrario se me olvida. Así es que esténme recordando continuamente lo que me solicitaron. Vamos adelante con el tutorial. Primero vamos a indicar qué es lo que vamos a ocupar, a necesitar. Una guitarra, es una guitarra común, normal, afinada de manera normal. Si tiene esta forma, mucho mejor, porque se facilitan algunas partes. El acorde, el tono o la tonalidad de la mayor y las distintas escalas para la mayor. Vamos a ver esta primera sección que suena de la siguiente manera. Es en el traste 2 de la segunda y la primera al aire. Son primero 8 veces, 8 toques. Después 2 toques más. Después en el 2 y 3, primera y segunda. Primera y segunda al aire. En el 2, tercera y segunda. En el 1 de la tercera, segunda al aire. Y en el 2, tercera y segunda. Completo, esta parte sería. Después viene esto mismo, pero en una escala más octavada. Es en el 12 y 14, son igual 8 toques, ahí en el 12 y 14. Después 2 toques más. Nos vamos al 14 y 15. Al 10 y 12, 9 y 10, 7 y 9 y 9 y 10. Vamos a practicar estas dos partes. Practiquemos juntos. Después viene en el patio de Tijuana se salen a calentar. Son 7 toques en el 2 y 3, primera y segunda. O el acorde completo de re. En el patio de Tijuana son 7 toques ahí en el 2 y 3, primera y segunda. Y un toque en el 2 de la segunda, primera al aire. Después, ahí mismo, 3 toques más. Después al 2 y 3, primera y segunda.
primera y segunda al aire, en el 2, tercera y segunda, en el 1 de la tercera, segunda al aire, y en el 2, tercera y segunda. Sería esto. Y lo vuelve a hacer. Después viene esto. Vamos a ver esta parte. Es esto. En el 12 y 14. En el 9 y 10. En el 10 y 12. Tres toques. Un toque más. Lo ligamos al 2 y 14. Y un toque más en el 2 y 14. Después. En el 2, tercera y segunda. Primera y segunda al aire. Dos toques. En el 1 de la tercera, segunda al aire, segunda y primera al aire. En el 1 de la tercera, segunda al aire. Y en el 2, tercera y segunda, dos toques. Sería. Después. En el 2, tercera y segunda, y podemos tocar la primera también al aire. Después. En el 2, tercera y segunda. Tres toques en el 3 y 4, tercera, segunda y tercera. Un toque más lo ligamos al 5 y 6. Y en el 5 y 6 damos un toque más. Sería. Después esto mismo. Otra vez esto mismo. Después viene esto. Vamos a revolear la primera al aire. La primera en el 2, en el 4, en el 5. La primera al aire, la primera en el 4, la primera al aire, la primera en el 5, la primera al aire, la primera en el 4, la primera al aire, la primera en el 5, la primera al aire. La primera en el 4, la primera al aire, la primera en el 5, la primera al aire, después la segunda en el 3 y 2, después doble en el 2 de la primera y revoleamos la primera al aire. Esto lo podemos hacer también acá, en el 7 de la segunda, doble y en el 5 de la segunda, o aquí. Después viene esto. En el 14, primera y segunda doble. Y en el 2 y 14, primera y segunda un toque. Esto, después esto. En el 14 de la tercera, dos toques. Después en el 14, primera y segunda, dos toques. Y en el 12 y 14, primera y segunda, un toque. Y esto lo hacemos otra vez. Y ese es el requinto. Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En este canal tengo un tutorial de cómo hacer este ritmo, el ritmo de guapango a mi estilo. Uy, qué buena. Bueno, pues ese es el requinto, ese es el tutorial. Si les gustó este video, denle like, denle manita arriba, con eso me ayudan. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten, compartan. Pues nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite, a todos. ¡Ánimo! Y hasta la próxima.